Una investigación por supuesto cobro ilegal de servicios diplomáticos llevó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a destituir 8 cónsules que laboran en Estados Unidos. La suspensión de los funcionarios se vincula a cobros ilegales para la emisión del carnet de identidad a hondureños que residen en Norteamérica. El presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, ordenó se hiciera una investigación sobre el particular. Igualmente, el presidente Hernández ordenó esta tarde separar de sus cargos a los cónsules acreditados en las ciudades siguientes: Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y Nueva Orleans. Según detalló la Cancillería hondureña, esta semana se daría a conocer el nombre de los funcionarios destituidos, mientras continúan las investigaciones sobre el caso. Esta acción ejecutada por el mandatario Hernández forma parte de su plan de gobierno, quien aseguró que no tolerará la corrupción en su gabinete.